Bueno. Entonces, vamos a empezar ya con Celeste. Vamos a terminar justo donde nos quedamos. Y era aquí que ya es como en el penúltimo pedazo. Y vamos a ver qué hay para arriba. Está cerrado. Veamos. Bueno, entonces vámonos para abajo. Ah, sus madres. Eso sí ya no sabía. ¿Aquí para qué bajé entonces? Para nada. Qué chafa. Veamos aquí. Ah, qué mula, era para arriba. Bueno. Ah, ¿y si tengo que ir a traer la llave atrás o no? Me cagué por un ratito. Lo siento, muchachos, esto debería ser muy sencillo. Está bien, vamos a hacer así. La cagué. Sí, creo que no hay necesidad de nada de eso. A tu madre. ¿Saben qué, muchachos? Esto no debería estar pasando. Ser así romántico. Ah, no, no se puede. Gracias. Recita for the win. No sé por qué, ahí sospecho que hay algo. Pues no había nada.
Ah, la gran puchica. Muchacho, muchacho, muchacho malo. Entonces, vamos a seguir el truco del patrón, o el patrón de ángulos rectos. Patrón de ángulos rectos, solo ahí me hizo... ¡Ah, chucha! Patrón de ángulo recto, dijimos. Entonces, ángulo recto. ¿Saben? A veces se me olvida pachar R, no sé por qué. Tenía que estar más lejos. Hoy sí apache R, pero no busqué la pared. Ahora no busqué la pared otra vez. O podría haberme regresado también. Listo. ¡Nope! Ángulos rectos. Ay, la cagué, perdón, mucha. Primera vez que el ángulo no es recto. Ay, ahora me está olvidando la emoción de la diagonal. Full diagonales for the win. Caí con estilo. Más para allá. Uy, cachi. Chica, ahí me salió súper bien. Un poquito más a la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Listo. No, no alcanza para eso. Ay, no te mueras. Ese está interesante. Ahí tengo que hacer tastas y caer a ese va. Pero no tan tastas en las espinas. Muy bien, muy bien. A la izquierda, después de la primera Madeline negra. Pues, o morada. Después de la primera Madeline morada.
A changos. Tiene que ser recto. Vamos, pues ya descubrimos mucho, muchas cosas. No, eso parece que no lo descubrí bien. Chun, 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 chun. Ahí sí, laca. Laca, laca. ¡Fresita! ¡Uy! ¡Oh, qué bonito eso! ¡Hala, qué caca! Yo, a ver qué bonito estaba el... Quiero llegar sin remordimientos. ¡Uy! ¡Hay más de 100 fresitas! ¡Woo! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! Bien, bien, ok, perfecto. Buenísimo. Excelente. Hewitt. Yo no, no chinguen, puta, ya llevamos 8 horas jugando esto. Ok, este es el punto final. ¿29 qué? Yo quiero ver si hay algo. Pues aquí pareciera. ¡Hala! Aquí está el corazoncito.
Qué cool. Bueno, vamos pues. No, ya, esa mecánica no la había visto. O no la había. No la había apreciado. No sé si es primera vez que aparece. Pero qué interesante que se resbala Madeline. Esa fresita ya estaba conmigo. Ya estaba. No sé. Adiós. Tal vez lo más sano es agarrarme el costado de esa onda, ¿eh? Aquí no. Sí, ahí era innecesario el segundo brinco. Know your jumps. Come on, come on. Diría Captain Falcon. Ay, qué chafa ese mi saltito. Ay, Dios mío, este 24 no está sencillo. No medita realmente las veces que me he caído. Esa es otra cosa interesante. Ahora la mecánica es caer y caer sobrado, porque si caes en la orilla no vas a aguantar. Siempre me da curiosidad a ver si hay algo más, pero creo que aquí va a ser full habilidad. Menos que haya algo así extremadamente obvio, mover de largo. No, hombre. Ahí había una. Quiero ver qué tanto puedo subir. Shhh.
Tal vez llevo solo así. Fresita. Pero ya tengo la fresita. Ahora me puedo de largo. Ta, 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 ta. ¿Cuál es la recomendación aquí? Por arriba. Y la música spot on. Diecinueve, y aquí me muero, va, Nitty. Vemos que tanto. Solo caigo más despacio, no es mayor cosa. Creo que tengo que ser más relajado al respecto. Sí, ahí va a ser. Está difícil así. No, definitivamente tiene que ser diagonal. Vamos a ver qué tanto más avanza. Es que la diagonal no avanza tanto más. Quiero ver también cómo me va retrocediendo. Bueno, aquí ya la super cagué porque había otra fresita. Vámonos, tal vez está por arriba. Ahí es que estaba. No, me voy a alejar un poquito. Ah, no vi los cristalitos.
está interesante, pero sí está algo complicado, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿De quién estoy hablando? Alan. ¿Qué dice Alan? ¿Cómo vas? ¿Qué Virgo? Ya se suscribió Alan. Bienvenido, Alan. Aquí no había dónde caer. Alan, pero entonces ahí sí está un poco complicado. No sé cómo pasar ese pedazo entonces. Ah, solo que sea agarrándome, pero que sin gracia. ¿Qué hay? Ya jugaste Celeste, ahora soy engasado jugando juegos 2D estilo pixeleados. Bueno, depende de qué esté haciendo, pero no sé cómo mantener la gravedad. Sí, fíjate que tengo otro monitor. Lo que pasa es que como esto lo estoy streameando desde mi Play, tengo una tele 4K conectada al Play y aparte tengo la compu a un lado. A ver, ¿cuándo streamemos juntos? ¿Qué estás jugando de comercial? ¿Sabes qué sí puedo hacer? Permítanme, vamos a pasarnos al chat con Zoom, que es el que miro bien. Ah, ya sé qué hacer aquí entonces. Tal vez ahí me ahorro una. Me ahorro una, ¿eh? Aquí. Ahí está. ¡Qué bruto! Era para la derecha. ¡Wow! ¿Qué tal está PUBG? No está muy ácida la comunidad. PUBG sí podríamos streamear juntos. Y ahora, si no estoy mal, es cross-platform. Y también está en el Play. ¡No, no, no te caigas, Madeline! Ahora, la sensación del bloque es Fortnite. ¿Estás jugando Fortnite? Aprovecha para jugar, que según me contaron ya no vas a tener tiempo ni para verte en la parte de adentro de los ojos. ¿Qué dice Damián? Órale, venite y te enseño cómo hacer el setup. ¿Pero y qué quieres streamear, Damián? ¿Play o compu? Compu es bien fácil. Compu, en un ratito lo vemos. Ahí está, llegué. ¿Qué te diré? Como te digo, aprovecha. Pues a mí, yo no entiendo Fortnite. Me siento como creo que todos los señores se sentían cuando yo estaba jugando Mario Bros. O Donkey Kong. Sí, pero vas a estar llorando.
Pero qué bueno vos. Por cierto, qué modo menos fraternal o ortodoxo. Pero felicidades vos y felicidades para Domicila también. Y podemos tener la primicia de cómo se va a llamar la nueva integrante de la familia. Pues cuando me invites, primo. Pero creo que en estos días van a estar ocupadillos. Porque es difícil, fácil. Esa es la parte fácil. Lo difícil son los otros 18 años que vienen después. Ahí la cagué. ¡Ajá! Está pisado, no importa qué tan creativos y cariñosos sean. Alguien va a encontrar alguna forma de chingar. Lo sé yo por experiencia, usualmente era el que chingaba. Bonito nombre vos. Como de Game of Thrones. Como el Game of Thrones. ¿Ves? Ya empecé a molestar. ¡11! Pues no sé si así se llamaba la de Game of Thrones. La de Game of Thrones. Imagínate un Game of Thrones. Ay, ay, ay. Esa me salió así a la primera. Y esa casi. Sí, pues. Pero entonces ponerle de, como de middle name, algo así como ¿cómo es? Targaryen o Lannister. Pues puede ser segundo nombre, no lo tenés que usar como apellido, porque sería raro que le pongas un apellido que no tiene que ver con ustedes. No sé qué hice, pero como que no tenía que saltar para ahí. Pues yo voy a estar viviendo en la otra costa un par de meses este año. En la costa contraria a donde estás viviendo vos. Como de tres meses a la vez. Casi me sale ya. No, al norte. En la ciudad que no duerme.
te diré. Frank Sinatra estaría orgulloso de mí. Así es. Voy a estar ahí por temporadas de 3 meses en busca de una relocalización. Simón. Hubo ahí temas bien interesantes, pero esos los vemos fuera del stream. Casi, casi, tengo que aguantar un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo está ya? ¿Está frío? ¿Está caliente? ¿Y Damián cómo está por el Oakland? No sé si Damián todavía sigue viendo porque no puedo ver el número de... ¡Uy! ¡Ahí está! El número de personas, vamos a ver. Desde hoy. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuánto es normal? Normal. Normal para la hora del cafecito. Yo ya tomé café. Comimos panna cotta y café. Ahí está, vamos pues. Entonces ya sé por cuándo llegar. Esa quiere un poquito de... ¡Listo! ¡Woo! Ah, caca. ¿Está caliente vos? 27 es caliente. Pues como que si yo no supiera, estoy como a 10 cuadras de donde estás vos, pero... Pero dato curioso, Guatemala es uno de los países con mayor cantidad de microclimas del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que va... ¡Ah! Que con una pequeña diferencia de cambio geográfico... Vamos, 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 Madeline. ¡Woo! Vamos a ver qué hay para allá. No hay nada para allá. Creo que debería dejar de tirarme a la izquierda. ¿Verdad? Pero eso es rico, Alan. Eso con un par de... Con un buen sotercito y todo. Se aguanta. ¿O me equivoco? Yo me recuerdo que allá, más o menos cuando vos nos llegaste a ver, bueno, cuando ustedes me llegaron a ver con la Domi, más o menos algo así estaba el clima. Uy, Earth. Da yuca esto. No, en realidad, de todos los que he hecho, yo creo que este es de los menos yuca. Ahí está. Ahora veamos que... Por aquí hay dos caminos. Ah, no, solo está este para... Para que mire el camino. Sí, eso sí, ya está un poquito más frío. Pero voy a abusar... Diciendo que si estás en tecnología, puedes llegar a tu oficina a las 9, 9 y media. Pues,
Si querían ver más o menos qué me falta esto. Ahí está la cima. Ya no es nada, muchacho. Solo que eso se mira. Sí, cabal. ¿Cómo nos quieren a nosotros los de tecnología, la verdad? Me pongo a hablar con otras industrias y me dan ganas de llorar. Y más o menos en esos horarios ando yo también. Es que no sé ahí, no vi bien qué hay ahí. Porque si sigo... Ah, no, sí me lo puedo gastar porque hay un resortito. ¿Viste, Damián? Alan, Damián es un amigo mío que quiere estudiar ingeniería en sistemas. Está a punto, pues no a punto, pero en proceso de escoger qué estudia. ¿Vos qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Odomi, ¿qué consejo le darías? Yo la última vez estaba en un viaje y le pregunté a una persona de un restaurante, ¿verdad? Era un buffet. Y le digo, ala, todo se mira muy bueno. ¿Usted qué me recomienda? Y me dio la mejor recomendación que me pude haber imaginado. Me dijo, mire, de comer todo es rico. Yo lo que le recomiendo es que no se case muy joven. Adivinen a quién le dio un montón de risa. A mi esposa. Cuá, 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 cuá. ¿Y ahí qué? Para arriba. Para arriba creo que hay fresita. Sí, ahí pareciera ver algo, pero también pareciera que ya no lo voy a lograr ver. Pues sí, Alan, Domi, ¿qué consejo nos dan para Damián? Aparte de que no se case muy joven. Me puse a pensar todos los papás te quieren poner ya viste, eventualmente te pondrás gordo y podrás comprar todos los videojuegos que querrás. Te lo dicen dos especialistas en tecnología. Uno que te acaba de decir que juega 300 y la madre de horas de PUBG. Y el otro que está streameando sus mil y un intentos de pasar la montaña de Celeste. O sea, full experiencia. Ahora que hayamos que trabajemos en esto, casi nada tiene que ver con lo otro.
¡Ay, concho! ¡Ay, no había visto que había llegado! ¡Mierda! Esa bolita es más difícil de controlar de lo que ustedes creen. No es que yo sea así de pato. Lo bueno es que aquí ya no está lloviendo. Ah. Y otra de las recomendaciones que te doy es que cuando vayas a hacer buena carne, la selles antes de tirarle las brasas. Ah, no, hay recomendaciones, probablemente nos hace mejor tu papá. También. Ah, la cagué. Ahí tengo que hacerlo todo de corrido. Ya a los dos que les gusta jugar, les recomiendo este juego, la verdad está muy bueno. Lo que sí es que les van a doler los pulgares, yo ya no aguanto. Pero no me voy a dar por vencido hasta que lleguemos al final. Solo me falta un checkpoint y ya llegué. ¡Ah, la cagué! Ahí la cagué. Ah, la volví a cagar, pero todavía la reparo. ¡Caca! Casi. Ya estoy sacando la lengua, muchacha, me estoy lamiendo el bigote. Seña inequívoca de que está complicado esto. Ay, Dios mío. Vamos para abajo. Lo bueno es que ya tengo hasta cómo vamos a clausurar el stream. Mi esposa escribió un mensaje motivacional muy bueno. Hombre, creo que tal vez me conviene más agarrar el cristal en su vida. Hasta se me resbaló el trigger. ¡Ah, la gran! Casi. Mucha, estoy a un checkpoint de lograrlo. Casi. Ta ta ta. Ta ta. No.
Ah, la puchica. Estoy cagando en algo sencillo. No. Pam, pam, pam. Lo siento, mucho, aquí ya los aburrí. Pero sí está yuca este. Ah. Sí, ¿qué está pasando ahí? Vamos de nuevo. Ta, ta, ta. Y llegué. Falta uno más. Uno más. Y llegué. Pues, no sé si los estoy dejando a todos sordos, pero... Pues... Ya lo logramos. Yo tampoco. Y para... ser inclusivo... voy a... tengo este también. Entonces para... Es un mensaje motivacional temático. ¡Tarán! Va. Ya lo dejé. Ese lo escribió mi esposa. Lo tenemos. Tenemos pizarroncitos de mensajes motivacionales por todos lados. Sí, llegamos. Ahora sería Virgo que fuera como los Simpsons, que volteen a ver, hay una montaña mucho más grande a la par. Sí, ¿ahora qué onda? Ya, Damián, ya acabé el Spider-Man. Lo tengo al 100%. Un Chinese newspaper. Sí, Damián, ya topé. Como te digo, tengo al 100% el del Spider-Man, la campaña normal. Y los otros. Después sacaron 3 DLCs, uno cada mes, sacaron uno en octubre, uno en noviembre, uno en diciembre. Y los topé. También aquí en stream. La historia está muy buena si los quieres ver. No entendí, Alan. You got Apple Power Bar. O no vi si alguno de los accomplishments decía eso. Pues, en general, este juego me pareció excelente. O sea, excelente. El gameplay super chilero, super fácil de jugar. El soundtrack, mucha, el soundtrack está increíble. Vale la pena tenerlo como para cuando estén estresados. Vale la pena cuando estén estresados, porque la música es así super
relajante. Aun cuando se pone intensa, es como medio relajante. Ahí la historia no es obvio por las grafiquitas, pero la historia es de una chava que está lidiando con su depresión, que está tratando de salir de un mal momento y que entiende que tiene un... esa chava que se mira ahí, la morada, es como su demonio interno, ¿verdad? Pero se da cuenta de que realmente no es que sean dos personas diferentes, sino que hay que aprender a querer las dos partes, ¿verdad? Es súper profundo el juego, increíblemente, aunque sea de pixelitos. Y sí, ¿verdad? O sea, me gustó un montón la temática. Creo que vale la pena expresar estos sentimientos diferentes a los... a la felicidad o a la emoción que transmiten todos los juegos, como empezar a expresar otras emociones más profundas. Para cualquier persona que haya estado triste o haya estado oprimido, sabe que no se presenta siempre de la misma forma. A veces uno se siente triste, enojado, solo, lo que sea. Y como que ver reflejado esto en este tipo de cosas que nos gusta hacer a nosotros, de estar jugando y demás, es como bien... como que legitimiza un montón de los sentimientos de uno, ¿eh? Que no siempre uno tiene que estar feliz y no siempre todas las personas ni todas las escenas son... tienen que ser cosas bonitas y felices, ¿verdad? También hay pedazos difíciles, también hay retos diferentes y creo que esto... esta es la idea del juego. Sí, a puros dialoguitos y todo eso, eso es lo que transmite, o eso me transmitió a mí. Aparentemente los chavos estos también ya están trabajando en como que en un DLC. Si sacan DLC lo meto a este playlist. Como todos los juegos que estoy trabajando los voy metiendo a playlist. Miren, tiene XNA. Monogame y XNA, excelente. Entonces, como todos los juegos que voy terminando los voy metiendo en playlist. Este creo que ha sido uno de los más entretenidos, pero se nos unió el equipo. Ahí estaba Damián y Alan. Veamos. Creo que esto todavía lo puedo jugar. The Ultimate Selfie. El fantasmita del hotel. su manita dramática. Y van a usar mis fresitas, ya vieron que no estuve más. Entonces, ¡ah, qué bonito! Reopening. Bueno, no estuvo tan mal. Me tardé casi 11 horas y casi 3000 muertes. Ahora, si lo quieren ver así, voy a dejar a dos tercios esto. Y hay un epílogo. Bueno, Core. Bueno, ya me estaba despidiendo, pero ya está dando mis impresiones finales del juego. Pero pasa algo un año después. Miremos qué está pasando un año después. Una cuevita. ¡Ah, la cagué! ¡Ay, cuando me muero sale un corazón! ¿Vieron? Me quedé sin poderes. ¿Y ahora?
Ay, ahora se gastan y no se recuperan, ¿o qué? Ajá. Entonces, ¿qué? Es como vainilla JavaScript. ¿Qué? Ya se me gastó mi podercito. Ay, Dios, ¿y aquí qué? Ah, o me tengo que morir 4 veces porque se hacen corazoncitos. No, hombre, ¿y aquí qué hago? More to teach you. O sea, eso quiere decir que no puedo entrar todavía o algo así, ¿no? Pues... ¿O será que hay algo aquí? No pareciera. O tal vez es... los corazoncitos y lo... Así como lo que tenía que... No sé si se recuerdan que había unos corazoncitos por ahí. Y este hace como hard mode. Si no tengo los 4 corazoncitos no me puedo entrar. Ok, entonces sí la voy a dejar ahí. No voy a... No creo que haya terminado este juego al 100%. Está bien bonito como les dije, pero... La lista de juegos está grande. Y el tiempo apremia. Y mi canal no es sobre completionist, es sobre mi opinión de juegos. Ahí está mi carrito, qué bonito. Bueno, entonces como hoy sí, ahí la voy a dejar. Como les había dicho, me gustó mucho el juego, me gusta la temática, me gustó la música, me gustó el gameplay. Qué bueno que lo lanzaron para todas las consolas, vale la pena. Jueguenlo, está barato, creo que vale $20. Por lo menos yo lo compré a $20. Entonces se lo recomiendo muchísimo. Por $20, por supuesto que vale la pena. Yo lo hubiera comprado aunque valiera el doble, la verdad. O el triple. Pero de nuevo, como diría Alan, yo solo indie. Entonces, ahí voy a dejar el stream. Qué gusto haber sabido de ustedes. Nos vemos. Platicamos otro día. Suscríbanse, conéctense siempre que puedan. Nos vemos.